Sofía Plonsky es doula de fin de vida certificada por Quality of Life Care, institución de la cual es representante en Latinoamérica. Es tanatóloga diplomada por el Instituto Integral de Tanatología en México y coach de duelo y pérdida certificada por The Creative Grief Studio. Su misión es el acompañamiento holístico a pacientes terminales y personas al final de la vida, así como el apoyo integral a sus familiares en procesos de duelo y pérdidas. Trabaja mucho con proyectos de legado, planificación de fin de vida y conduce grupos de apoyo y eventos de capacitación y socialización. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro magazine Quinta Parada. Ahora tenemos nuevamente a Sofía Plonsky como nuestra invitada, quien nos va a conversar sobre la manera efectiva para acompañar a una persona durante el proceso del duelo. Bienvenida, Sofi. Concédete el permiso para estar triste y desdichado, para llorar, para estar deprimido por un tiempo. Olvida las prohibiciones de sentirte abatido. Busca a las personas sabias que pueden entender tu situación. Estarás empezando a superar tu tristeza. Con esta hermosa frase de Jean Mambuquert, damos la bienvenida a Sofía, quien nos hablará esta tarde de cómo ser asertivos durante el proceso del duelo. Bienvenida, Sofi. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Sonia. Hola, José María. Hola, Sofía, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros para que nos ayudes con este tema importante, como es el acompañamiento en el duelo. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme nuevamente y yo feliz de estar aquí. Gracias. Afrontar un duelo requiere tiempo. Y en este camino se pueden experimentar emociones intensas. ¿Cómo acompañar entonces a alguien que está experimentando un dolor demasiado fuerte? ¿Cómo hacerlo? Hay varios principios que son muy básicos y que sin embargo casi nadie los sabe, justamente porque hemos crecido viendo cosas siendo testigos de cómo la gente maneja el duelo y entonces nuestras creencias frente al duelo están muy arraigadas. Entonces hoy día vengo como un poquito a quitar esos paradigmas en cuanto al duelo y contarles lo que sí funciona. Entonces lo primero que funciona para apoyar asertivamente a alguien que quiero mucho, puede ser un familiar, un amigo que está pasando por un proceso de duelo, lo primero que yo les diría es déjenles estar tristes y déjenles sentir su dolor. Una de las cosas que tendemos a querer hacer y justamente está motivado por el amor y por la preocupación y por nuestras ganas de querer verle bien a esa persona que quiero tanto y que no me gusta verle sufrir, es querer arreglar lo que está pasando. No te quiero ver sufrir, entonces quiero hacer lo que sea para sacarte de ese sufrimiento. Si nosotros entendemos que ese dolor y sentir ese dolor es necesario para transitar por el camino del duelo, entonces lo correcto es dejarle estar triste a esa persona, dejarle llorar. Muchas veces, incontables veces, escuchamos que alguien nos dice, pero no llores, cuando lo contrario es lo que debe ser. Llora. Estoy aquí para que si quieres llorar, llores todo lo que tengas que llorar. Y no intento parar esas lágrimas. La otra cosa que seguramente a quien no ha escuchado es la típica, esa persona no quisiera que estés así. Es. Ajá. Es muy común. O no le estás dejando ir. No le estás dejando descansar. Así es. Entonces, esa es otra cosa. Esa es otra creencia. Es otra creencia. Y lo único que hace es darnos pesos. Porque si encima de lo que estoy sintiendo, ese gran dolor, esa pérdida tan fuerte que estoy sintiendo, encima ahora empiezo a sentir culpa porque resulta que no le dejo descansar a esa persona que amo y que murió, entonces, aparte del dolor, tengo culpa y tengo remordimiento. Y entonces así se va complicando todo este camino del duelo. Si entiendo que está bien llorar, si entiendo que está bien sufrir, si entiendo que está bien cuestionarse cosas, y encuentro una persona que me permite estar triste, que me permite ser yo misma y demostrar cómo me siento sin fingir, entonces ahí hay un ángel,
Es lo que suele suceder, así ¿verdad? Es, así es. A mí me han dicho eso, ya no llores más porque no le dejas descansar en paz. También hay que entender que la persona que nos dice eso lo hace a su mejor parecer, desde el amor, como tú nos habías dicho la semana pasada. Sophie, observar el sufrimiento de una persona y aceptar involucrarnos en él para que no transite solo es un acto de amor. ¿Sirve de algo decirle que su ser amado está en un mejor lugar, sin sufrimiento, sin la tragedia humana? ¿O son simplemente palabras que la otra persona recibe, pero que sin embargo no ayudan al doliente? No ayuda. Eso es tal cual. Parte de lo que hemos aprendido y hemos escuchado durante toda nuestra vida, yo los recuerdos que tengo, no sé cuándo fue la edad más corta que haya asistido a un velorio, un duelo, o ver a alguien acompañando a otra persona, te puedo decir que he escuchado estas frases, ¿no? Y lo único que hace es, ahora lo entiendo desde la ciencia y desde la terapia, lo único que hace es que esa persona no se sienta en libertad de poder expresar lo que siente. Si yo quiero demostrar que estoy triste, quiero expresar que estoy sintiéndome desmotivado, que a lo mejor me siento deprimido, que no estoy durmiendo, que no estoy comiendo bien, y me siento juzgado por otra persona, lo que va a causar es que la próxima yo con esa persona no demuestre cómo realmente me estoy sintiendo. Y eso que tú hablas también es parte de minimizar. Lo último que podemos hacer y que le va a ayudar a nadie es ni comparar ni minimizar. Al decirte yo, esa persona está en un mejor lugar, o la típica, bueno, por lo menos pasó esto, 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 esto. Al menos a ti te pasó esto. Yo, en cambio, lo único que hace es poner comparaciones que no tienen absolutamente nada en común. Y lo que hace es que la persona se calle. Y entonces la próxima ya no expresa y se guarda todo. Entonces, la mejor forma de acompañar a alguien sin temor a equivocarte es no decir nada. Simplemente estar en silencio, estar presente. Estar presente significa estoy aquí para que llores si quieres llorar, para que hables lo que quieras decir sin juzgamientos. Y eso es, si quieres decir malas palabras, si quieres gritar, si quieres decir lo que quieras, aquí está todo permitido. O sea que tampoco se vale el decirle, pero dime cómo te sientes, dime cómo te estás sintiendo, porque en nuestra desesperación, al verle llorar y nosotros vernos con las manos atadas, solemos, pero dime, 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 y le exigimos que nos exprese. ¿Eso tampoco se vale? ¿O? No es lo mejor. Cualquier forma de ponerle presión a esa persona para que haga algo que no le nace es justamente eso, presionarle. Y cuando, creo que a todos nos ha pasado, cuando estamos sintiendo una emoción fuerte, si nos sentimos presionados, no van de la mano muy bien. Entonces, lo mejor que se puede hacer es simplemente sentarse. Y yo siempre te digo, ¿cómo sería simplemente sentarme en silencio y estar contigo? Conectarme contigo en energía y decirte, escucho, cuéntame. Y si es que vamos a decir algo, lo mejor es hacer preguntas, ¿sí? De lo que sea. Si es que esa persona está contando parte de su experiencia, de lo que pasó con esa persona, cómo murió, escuchemos y hagamos preguntas con curiosidad. Ay, o sea que muchas veces cuando vemos a alguien que está expresando dolor, que ya nos ha contado varias veces lo que está experimentando, como que evadimos y nos saltamos y no le hacemos caso y nos pasamos de tema pensando que así también le estamos ayudando. No creo que eso. Creo que eso es más un reflejo de nuestra propia incomodidad, claro, que de lo que está sintiendo esa persona. Como nos sentimos incómodos al no saber qué decir, porque se supone que tengo que decir algo. No me puedo quedar sin decir nada. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué hago? ¿Y qué le ayuda? No, y entonces estamos tan incómodos que es mejor cambiar el tema. Para nosotros sentimos más cómodos. Para nosotros, pero para la persona que te está contando varias veces y te está expresando lo que está sintiendo, pues no.
Me imagino. Que... No, lo mejor es dejar escuchar primero, escuchar sin interrupciones, escuchar desde el corazón, atentamente, con empatía. Y si es que esa persona nos cuenta la misma historia 3, 4, 5, 10 veces, no importa. Necesita, hay algo ahí que necesita expresar. Entonces, y ser sanado. Y ser sanado. Le escuchamos con la misma atención. Y si es que podemos, hacemos preguntas sobre sus emociones, pero muy inmerso o en la historia. O le preguntamos sobre ese ser querido, porque nuevamente nos cuesta hablar de alguien que ha muerto. Es muy incómodo. Entonces, el hacerle preguntas, el decirle, bueno, cuéntame más sobre esta persona. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste alguna vez? Cuéntame, me encantaría saber. Oye, y cuéntame sobre esto y sobre las emociones. Y es decir, hacer que la persona expanda lo que quiere contar, sus exteriorice, recuerdos. Exteriorice sus emociones. Eso es súper sanador. Y okay. Ella va a darse cuenta... O se va a sentir escuchada también. Y acompañada. Acompañada y va a sentir que es importante para la persona que le está acompañando. Qué interesante. Uh-huh. Sabemos que existen varios tipos de duelos. No significa solamente haber perdido a un ser amado. Existen duelos como, por ejemplo, haber perdido un trabajo, haber perdido una mascota, haber mudado de casa... O inclusive existe el duelo de lo que normalmente conocemos como el nido vacío, cuando uno de nuestros hijos se va y empieza a volar su propia vida. Sophie, ¿el acompañamiento que debemos darle a la persona doliente es similar en uno y en otro caso? Es similar en el sentido de lo que esa persona necesita es el acompañamiento silencioso, sin juzgamiento, sin comparaciones, sin frases hechas que no ayudan mucho. Es lo mismo, estoy aquí para lo que necesites. ¿Cómo es la mejor forma en que te digo estoy aquí cuando me necesites? Es quedarme al lado tuyo, dejarte llorar, dejarte expresar lo que tengas que expresar, hacerte preguntas si puedo. Y si es que voy a darte... una sugerencia o un consejo, que a mí no me gusta mucho dar ni sugerencias ni consejos, porque cada uno es el mayor sabio en sí mismo. Entonces uno sabe lo que le hace bien, uno sabe lo que no le hace tan bien. Y si yo voy y te digo, es que tú tienes que, lo que tenemos que hacer es esto, vámonos de viaje, vámonos. Y te doy miles de soluciones, yo me puedo quedar como, eso a mí no me dice nada. Tal vez para ti es lo correcto, para mí no. Entonces... el estar presente sin decir nada, simplemente escuchar. Sin temor a equivocarnos, esa es la mejor forma de acompañar. Simplemente escuchando. Así veamos que la otra persona está sufriendo y se hace la valiente, o el valiente, se hace el fuerte. No, a mí no me pasa en el nido vacío. Esas son etapas de la vida. Igual, tenemos que solamente escuchar lo que nos dice y abrazar y aceptar lo que nos está diciendo. Totalmente, porque esa persona puede que no esté lista para aceptar la emoción que está sintiendo. Puede que le tome más tiempo, porque además los tiempos de cada persona son muy diferentes. Entonces, lo que a mí me tocó procesar tal vez una semana, a mi pareja le está tomando mucho más tiempo, porque son lugares y formas y personalidades diferentes. Lo que sí se puede hacer es escarbar un poquito en la conversación, a ver qué sale. Es decir... si están hablando del nido vacío y están hablando del hijo o los hijos que se fueron. Por lo general, lo que nos pasa cuando sentimos una emoción fuerte es ahí evitar hablar de eso para no sentir eso que se está removiendo. Entonces, de una forma con mucho permiso, porque tampoco podemos presionar ni obligar a la otra persona ni que hable de algo. Ni ser invasivos. Exacto, ni ser invasivos. Entonces, sintiendo que... con ese permiso y de alguna forma tengo para empezar una conversación, puedo hacerle preguntas. Oye, cuéntame cómo está tu hijo y cuéntame, ¿y cómo ha sido quedarte aquí en la casa una vez que se fue? Y ver si es que puedo lograr ir un poquito más allá. Si es que esa persona te cambia el tema o te dice sí, no y no quiere hablar, entonces esa es una señal de que ahí lo dejamos y tal vez la próxima será. Perfecto. Y ahí también va otra pregunta. Cuando asistimos a los duelos, generalmente, claro, nos solidarizamos con el familiar que ha perdido a su ser amado,
Y generalmente le decimos, si nos necesitas, llámanos. Sin embargo, sabemos que esa persona no nos va a llamar. ¿Cómo hacemos para saber que nos necesita o cómo le podemos ayudar? Es lo correcto lo que tú dices, Sandra. Esa persona nunca va a llamar. Recibimos muchas veces eso de para lo que necesites, llámame. Esa llamada nunca va a ocurrir. ¿Cómo nos ponemos al servicio o acompañar a alguien y cómo sabemos qué necesita? Existen cosas básicas que podemos apoyarnos. Por ejemplo, primero en el círculo familiar más íntimo. Si es que yo te quiero apoyar a ti como amiga, puedo recurrir a tu esposo y decir, Sonia, ¿qué necesita? Está trabajando mucho y no tiene tiempo para cocinar. Te voy a llevar comida congelada, hecha, para que saque todos los días una comida. No pregunto, simplemente, ¿sabes qué? Hago esto. O si sé que tienes una mascota y que estás en unos días muy difíciles y que no la puedes sacar a caminar, me ofrezco y te digo, ¿sabes qué? Hoy voy a ir durante toda la semana una hora a sacarle a caminar a tu perro. Qué interesante. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿No quieres salir? ¿Sabes qué? Te hago compras. Te voy a ir a hacer compras. ¿Qué necesitas? ¿Algo en especial? Si no, te voy a comprar lo que yo considere que necesitas. Claro. Sí. Entonces, no te estoy dando tanta opción. A veces sirve mucho, y a mí me ha pasado, el ponerte también a las órdenes como para hacer un pequeño filtro de esa persona con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque al menos al principio, cuando ocurre la muerte de un ser querido, a pesar de que a veces lo que necesitamos es silencio y es un tiempo muy íntimo y de introspección, mucha gente quiere demostrarnos cuánto nos quiere y nos llama, nos viene a ver, nos deja mensajes y puede resultar sobrecogedor. Entonces, una persona que sea como ese filtro y decir, si quieres y me das permiso, siempre pedir permiso. Porque no sabemos si esa persona lo quiere o no quiere hacer así. Si me das permiso, yo puedo ser tu filtro para contestar los mensajes, para contestar las llamadas y decir, está bien. Después de un tiempo, puede recibir visitas, qué sé yo. Esos son ejemplos de ayudas que son mucho más específicas. Más específicas. Y son más efectivas también, ¿no? Y yo recuerdo que eso hiciste tú. Cuando mi cuñado falleció, alguien quiso saludarme. Y Sonia tuvo la delicadeza de decirme, ¿estás lista para recibir esa llamada? ¿Puedo darle tu número? Fíjate. Así es. Así lo hiciste. Sí, porque también tenemos que ponernos en el otro lado. Perdón. En el lado de la persona que de todo corazón quieren acompañarnos. Y hay días en que simplemente queremos estar, como tú bien dices, en soledad profunda, viviendo nuestro duelo en la intimidad de nuestra casa. Pero, ¿cómo poder hacer para que esa persona que tiene toda la buena voluntad de acompañarnos durante este proceso no se sienta excluida por nosotros, por el ambiente? ¿Te parece si para que nos conteste Sofi esta pregunta nos vamos a una pequeña pausa y regresamos? Claro que sí. Gracias amigos por seguirnos acompañando en este momento tan especial con el tema cómo acompañar asertivamente a una persona que está viviendo un duelo. Nos quedamos en que tú ibas a responder la pregunta que te había hecho Sonia, que era... ¿Cómo evitar que la persona que de buena voluntad nos está acompañando durante un proceso de duelo se sienta excluida de nuestras vidas cuando nosotros simplemente decidimos estar a solas en nuestra intimidad? Y yo creo que la honestidad es la mejor manera de expresarlo. Puede que haya personas con las que no se puede evitar que exista a veces un resentimiento. Creo que eso ya recae en la persona que se resiente más que en nosotros si lo manejamos desde el corazón y con honestidad. Entonces se vale. Igual, ahora hay mucha gente que usa las redes sociales para decir, luego me voy a tomar unos días de silencio y de soledad para procesar esto. Les agradezco a todos por su paciencia o prudencia. Después de unos días nos vemos. Con eso la gente ya sabe y no se lo toma personal. Si es que no queremos usar la tecnología o lo manejamos de otra forma, lo mismo se puede hacer cuando alguien nos anuncia una visita o nuevamente pidiéndole a alguien que tome ese rol, ¿sabes qué? Ayúdame a filtrar mis llamadas. Eso creo que sería lo más conveniente porque
Debemos ser coherentes también en nuestro accionar. Si decidimos estar a solas, deberíamos, o corrígeme si estoy equivocada, Sofi, deberíamos no responder telefónicamente a nadie. Porque de pronto podemos responder una llamada y otras no. Y la persona se entera de que no respondimos de esa llamada y puede justamente generarse lo que tú dices, ese resentimiento. Porque también lo único que nosotros deseamos es expresar nuestra solidaridad. Pero también nos sentimos como, sí, excluidas o resentidas, si yo sé que a mí no me contestó, pero a otra persona sí le contestó. ¿Cómo manejarnos de esa manera? Yo te diría que eso, te hablo por mí, nuevamente cada persona es diferente, y yo me sentiría limitada de con quién puedo expresarme o no, porque hablando de esto, de acompañar asertivamente o efectivamente, sabemos con lo que estamos diciendo que hay personas que pueden acompañarnos de una forma mejor que otra. Así es. Entonces, ¿por qué yo me voy a limitar si es que me suena el teléfono y veo una persona que siento que ahorita me pesa mucho hablar y le puedo querer profundamente, pero en mi alma, en mi interior, mi voz interna me está diciendo no te hace bien hablar ahorita con esa persona? Ok. Entonces, estás en un derecho de decir ahorita no. Pero si de repente al ratito te vuelve a sonar el teléfono y es una persona que te resuena y dices, ay, quiero hablar con esta persona porque quiero desahogarme tu voz interior te dice sí, ¿por qué limitarte? ¿Cómo manejarlo? Nuevamente, yo creo que la honestidad es la mejor manera y es manejarlo con prudencia, tal vez pedirle a esa persona que no comente mucho, decirle, mira, tú eres con la única persona con la que he decidido hablar hoy, por favor no le cuentes a nadie porque no quiero que nadie se resienta, pero contigo sí quería hablar. Creo que no hay nada de malo y creo que también es una forma de que los seres humanos aprendamos a no tomarnos todo tan personal, a pensar que el proceso de la otra persona no tiene nada que ver con nosotros. No se trata de nosotros, sino del proceso de esa persona. Y entonces, si no me atiende, está bien. Y eso es parte de no ponerle presión a esa persona de que responda. A veces cuando yo pongo mensajitos, cuando alguien no la está pasando bien, yo te puedo decir, solo quería que sepas que te estoy pensando mucho y que estás en mi mente. Y que me acuerdo de cuando tu mami hacía ese pay de manzana tan delicioso y me acordé de ti hoy. No me tienes que responder. No, solo te mando un beso. Eso es muy efectivo. Es más bien quitarle la presión de tener que hacer nada. Solo decir, estoy pensando en ti. Okay. Sí, muy hermoso. Así es que, Sonia, cuando tú me llames y yo no te responda. Ok, lo tomaré en cuenta. Sí, no pasa nada. Por favor. Okay. Sí, no te resientas. Está bien. Yo quería compartirles que hace unos 5 años perdí a nuestra mascota, me refiero a la mascota sí. que tuvimos cuando ya me casé, ya tuvimos nuestros hijos. Era nuestra mascota amada, nuestro Martín Cirilo. Y fue fuertísimo el dolor. ¡Qué barbaridad! Y yo les compartía, sí. ¿Recuerda, Sonia? Les compartía y se me iban las lágrimas. Lloraba muchísimo, se me iban las lágrimas. Y bueno, ok, tú dirás, está bien las primeras 2 semanas, las primeras 3. Un mes, 2 meses, 3 meses, a los 6 meses, yo seguía llorando y me avergonzaba por este dolor. Es lo que te pasó en el capítulo anterior. Y empezaba a pedir perdón. Perdón porque estoy llorando, ya no debería llorar, pero no sé qué me pasa, que sigo llorando y se me siguen yendo las lágrimas. Es normal, o sea, ¿por qué pedir perdón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos avergonzamos de algo tan natural como es llorar? Y todavía más yo decía, ok, por un ser humano está bien que llore, pero por mi perrito. Y me sentía más culpable y con una mayor carga de... Yo te iba a preguntar justamente eso, te iba a devolver un poquito la pregunta. Y te iba a decir, ¿cómo te sentías tú frente a esa mascota? ¿Qué es lo que provocaba que pidas perdón? No sé, yo la amaba. Claro, ay, bueno, puede ser. Al principio la teníamos afuera, ¿verdad? Le tuvimos por varios años afuera y no la hacíamos entrar. Luego dijimos, no, le hicimos entrar y como que se acercó más a nosotros, tal vez... No sé, me quedaba ese cargo de conciencia o no sé, no entiendo por qué pedía perdón, por qué me avergonzaba por llorar por mi Martín Cirilo. La verdad es que no he llegado a comprender o a darme cuenta por qué lo hacía.
Y yo creo que parte de eso son justamente esas creencias y esos paradigmas que van desde muy detrás nuestro, que hemos escuchado de otras personas, de nuestras tradiciones, de nuestra familia o tal vez de amigos de nuestro medio, en que ya las cosas están como lo que es correcto y lo que debería ser y lo que no debería ser, ¿no? Entonces, es como te dicen cosas como, ah, pero solo era un perrito, solo era una mascota. Y entonces es nuevamente poner presión en una pérdida. Nadie sabe lo que implica perder una mascota. Terrible. Es parte de la familia y está comprobado, comprobado científicamente que uno puede sufrir tanto por una mascota como por un ser amado. Hasta más. Totalmente de acuerdo. Hasta más. Yo les digo una cosa, y yo creo que para responder un poquito esa pregunta, que tú mismo ya me la respondiste, fue el justamente cómo puedo sufrir tanto por una mascota que no es lo mismo que sufrir por una persona. Ya debería estar bien, no sé por qué lloro, ¿no? Y es justamente eso, por el peso que creemos que los demás le ponen a nuestro sufrimiento. Me van a creer loco si digo que después de un mes o después de dos meses o lo que sea, estoy hecho añicos por mi perro o por mi gato o por mi mascota. Y claro que sí. Yo tengo personas que vienen a trabajar conmigo en acompañamiento de duelo por un duelo de mascotas. Totalmente, totalmente. Y me dicen, no hay otro espacio en el que yo me pueda abrir y expresar todo lo que tengo guardado, que nuevamente es reflejo del amor, hacia esa mascota. Pero totalmente, las mascotas son parte de nuestras vidas, parte de nuestra familia, son nuestros pequeños angelitos de cuatro patas. Son nuestros hijos o nietos de cuatro patas. ¿Cómo no sufrir cuando uno de ellos se nos vaya? Realmente muy, muy complicado. Los que nos salen a recibir cuando llegamos, así los únicos es. Que están ahí. Siempre están. Esperando y se ponen felices. Gracias. Y son el mayor ejemplo de amor incondicional. Llorar de totalmente. Ellos no juzgan, ellos no tienen creencias, ellos no. Sí, solo están ahí para nosotros. Así es. Perfecto, hermoso, muchas hermoso, gracias. Me has ayudado con eso. Sofía, acompañar a una persona en cualquier tipo de duelo e involucrarnos en el dolor del otro puede también remover aspectos propios no resueltos o suponer un desgaste emocional muy grande. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Yo creo que acompañar a alguien en un duelo como en cualquier tipo de sufrimiento puede en cualquiera de los casos despertar en cualquiera de nosotros una reacción porque hacemos clic con algo de nuestra vida. No resuelto. Algo que no está resuelto. Eso puede pasar no solamente en el acompañar a alguien que está sufriendo por un duelo, sino en cualquier tipo de situación difícil. Y te digo, a mí me pasa a veces, es la historia del sanador herido, que no sé si la han escuchado, es un poquito larga, pero es justamente que todo lo que llega a nuestra vida está relacionado con eso que nosotros también tenemos que sanar. A mí me pasa muchas veces cuando hago acompañamiento en duelo que salen cosas con las que yo me puedo relacionar. Entonces tengo que trabajar muchísimo para crear un canal por el que yo no me deje influenciar con el proceso que no es mío, sino de la otra persona. Eso también como personas que acompañamos de forma natural por amor a alguien, nos puede también pasar. Y entonces, si es que vemos que algo despertó, que algo se activó, y que algo por ahí no está bien, primero yo empezaría preguntándome, a ver, ¿qué tocó en mí? ¿Qué resonó en mí? Que esta herida como que se volvió a abrir, o algo me causó una reacción. Empezar a trabajar con mucha curiosidad, ¿por dónde va esto? Empezar a sentir el cuerpo, empezar a sentir esa vocecita, eso que se activó y decir, a ver, escucharle y decir, ¿qué me quieres decir? Te voy a escuchar, ¿qué me quieres decir? Tomar momentos de interiorización y de decir, a ver, estoy queriendo despertar, quiero saber qué pasó. Y empezar a escuchar con mucha curiosidad, a ver qué encontramos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Tengo una pregunta muy importante, creo yo. ¿Cómo manejo? Bueno, todas las preguntas han sido importantísimas. Esta es todavía más importante. ¿Cómo manejar el tema de la intimidad con tu pareja cuando uno de los dos está muy herido, ¿verdad? Y el otro se siente rechazado. ¿Cómo hacer? Interesante pregunta. Les advertí. Yo creo que la mayor
herramienta que tenemos a nuestro favor si somos la pareja de alguien que está nuevamente por duelo o por cualquier sufrimiento, pasando por época difícil, es tener mucha paciencia y ser muy comunicativo. ¿Por qué? Porque cuando, creo que a todos nos pasa, y sí, los hombres son diferentes a las mujeres muchísimo en cómo responden en temas de intimidad, sin embargo, las mujeres tendemos a callarnos mucho más que los hombres. Y como nuestra tendencia es la de estar al servicio de otros y de estar siempre, nos ponemos en el último lugar con tal de que el resto esté bien, entonces nos suele pasar que eso también se aplica en la intimidad. Sin embargo, si es que no está funcionando bien, yo les diría que, porque también pasa muchas veces que la pareja dice, bueno, algo aquí no está funcionando, no estamos conectados, estamos muy desconectados, y también es un tema que hay que entender cómo funciona el duelo. El duelo hace que estés desenfocado, desconcentrado, que la intimidad baje muchísimo. Tu cuerpo es casi como, yo le comparo como cuando una mamá da a luz. Todas las cosas que están pasando en su cuerpo son tan grandes que la mamá está exhausta. ¿Por qué? Porque entre dar de lactar, entre que su cuerpo se vaya nuevamente acomodando, en todo lo que está pasando durante el embarazo y la lactancia es tan fuerte que uno se siente exhausto. Es lo mismo en el duelo. Tantas emociones se están manejando que me puedo sentir exhausto. Puedo estar completamente desenfocado, desconcentrado. Se me olvidan las cosas, despistado. Puede que en la parte de la intimidad tampoco esté enfocada porque mi cuerpo y mi alma están en otra cosa. Entonces, si como pareja entendemos esto, más bien lo que podemos hacer es acompañarle y darle tiempo. Y decirle, quiero que sepas que estoy aquí y que no pasa nada, todo bien, el tiempo que necesites. Yo estoy aquí acompañándote. Eso es parte de acompañar desde el corazón. Acompañar desde el corazón. Sintetizando esta hermosa charla con Sofía Plonsky de cómo acompañar asertivamente a una persona que está atravesando por un proceso de duelo, podríamos resumir que todo nace desde el corazón. Acompañar en silencio, acompañar desde el más íntimo de los sentimientos, que es justamente el amor. Así es. No importa cómo lo hagamos, pero lo hacemos de corazón. Así es. Y en el camino aprendemos. Aprendemos en el camino. Amigos queridos, lamentablemente el tiempo es corto y hemos llegado a nuestro final. Sofi, queremos agradecerte una vez más por habernos acompañado el día de hoy para enriquecernos con algo tan importante y tan útil para nuestras vidas. Y recordarte que Quinta Parada Magazine es un espacio que siempre estará abierto para recibirte. Por supuesto. Yo feliz, siempre que quieran que les visite, aquí estoy. Muchas gracias. Será un honor para nosotros tenerte, Sophie, con nosotros. Nos despedimos con este hermoso proverbio árabe que dice, podemos olvidarnos de aquellos con quienes reímos, pero jamás nos olvidaremos con quienes hemos llorado. Muchas gracias una vez más, amigos, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto. Gracias.